Hola Billy Bloggers, aquí estamos de nuevo con otro vídeo, aquí estamos de nuevo con otro Billy Blog. Hoy es sábado 9 de marzo, son las 7 y algo de la mañana y estamos en el aeropuerto Tenerife Norte porque nos vamos a Madrid. Ya se las había dicho por las redes sociales. Y bueno, nos vamos a Madrid, nos vamos al festival Belly Quality. Así que se van a venir conmigo y me van a acompañar en esta aventura. Un besito. Bueno, ya hemos llegado a Madrid, ya estamos en el aeropuerto. Uy, que se me cae la maleta. Y bueno, acabo de encontrar la zona del metro. Es la primera vez que cojo metro y me ha costado un montón encontrarla. Pero bueno, ya estoy aquí. Por ahí está el metro. Y nada, voy a coger el ticket y nos vemos en un ratito. Bueno, ya hemos llegado oficialmente a Madrid porque lo de antes fue un caos. De verdad, no les pude ni grabar porque estaba muy, muy, muy estresada. Resulta que nada más llegar a la estación vi los carteles de metro y dije, ah, por aquí va, porque yo sé que es por aquí. Cuando llego allí, compro la tarjeta, paso, bien, genial, cojo el metro, me cuesta ubicarme, pero bueno, es normal porque no soy de aquí. ¿Y qué pasa? Que me dan unas indicaciones de que tengo que pasar por un sitio con una tarjeta, paso con la tarjeta. No es por allí, me doy cuenta, intento regresar y no puedo pasar porque hay unas puertas que no me dejan pasar. El drama absoluto. ¿Qué hago? Pongo la tarjeta, no me deja salir, me dice que está mi tarjeta agotada y digo, ¿y ahora cómo vuelvo y cómo salgo de aquí? Bueno, a todas estas, vieron más o menos la hora a la que yo llegué al aeropuerto. Son ahora mismo las 4 menos 20, no he almorzado, no he bebido agua tampoco porque no he comprado nada todavía aquí en Madrid para beber agua ni nada. Estoy un poquito entre cansada de sueño, de no haber dormido nada anoche, porque anoche me tocó trabajar y trabajé hasta las 2 de la mañana y me desperté a las 6 de la mañana, así que no me ha dado tiempo a descansar. Habrá gente que seguramente diga, Kaira, ¿y cómo fue que te perdiste? O sea, ¿cómo fue que te perdiste? Bueno, hay que tener en cuenta que la otra vez cuando vine a Madrid con mis compañeras éramos multitud de gente. Ahora mismo estoy yo sola con el apoyo de ustedes a través de la pantalla. Entonces, bueno, es un poquito más complicado ubicarse en un sitio de donde no eres. Y bueno, pero ya está solucionado. Ya sabemos dónde está el alojamiento, que era lo importante. Ya estamos en Madrid. Eso que están escuchando es la música de mi vecino, supongo que los de arriba, que me han querido hacer una bienvenida al estilo español. Antes me pusieron sevillana, ahora me están poniendo reggaetón. Oye, cada cual con sus cosas. No iba a esperar yo que vinieran aquí con música de danza al vientre, ¿no? Bueno, vamos a dejar... Se quedó callado. No, era para cambiar de canción. Hoy estoy teniendo un día bastante surrealista, ¿vale? Bueno, yo creo que es buen momento de salir ya de aquí a buscar algo de comer. Creo que ya es importante, ya es una buena hora para comer, las 4 de la tarde. Y venirnos, les seguiré contando en la calle. Bueno, ya he encontrado un sitio para comer, ya he comido, con lo cual ya estoy contenta. Y podemos seguir con el día de hoy.
Estoy buscando ahora mismo un súper. Se me olvidaron algunas cosas que traer. Bueno, ya que estoy, compramos agüita. Me dijeron que por aquí hay un Mercadona. Vamos a ver si lo ubicamos. Y bueno, como les estaba diciendo, hoy sábado será la gala, ¿vale? Será la gala internacional del festival. A pesar de que el festival empezó el jueves. Te digo yo. Pero sí. Voy a ir como público. Vamos a tener actuaciones de artistas internacionales, artistas nacionales, de grupos, de dúos, incluso de los ganadores de la competición que tuvo lugar ayer. Y eso, y mañana ya no estaré de público. Mañana a la misma hora comienza la closing gala, que es la gala de finalización del festival. Es la gala que cierra el festival y es en la cual voy a actuar. Así que estoy muy muy contenta. Seguramente mañana por la mañana también daremos un paseíto por Madrid. Y me gustaría pasarme por el bazar, aunque sea solo para mirar. Intentaré no pecar. Que nada, ya estoy por fuera del lugar de la actuación. Estamos aquí por fuera porque están ahora mismo ensayando las chicas y los chicos. Y ya he visto a algunos artistas internacionales pasar por delante mío y ha sido como... ¿En serio? ¿Eres tú? Pero bueno, tengo musiquilla de fondo. Arranca la gala de Belly Quality. Channel called Esencia Oriental. Buenos días, Belly Bloggers, ¿cómo están? Ya es domingo 10 de marzo. Y bueno, hoy toca turisteo, porque ayer no nos dio tiempo, entonces hoy toca turisteo. Y me he venido, bueno, he caminado un par de calles, básicamente, para ver un poquito de Madrid. Hoy es el día de la closing gala, en la que voy a actuar. Anoche la gala estuvo muy bien, me gustó muchísimo la organización, la gente muy amable, me encontré con algunos de ustedes y con algunas chicas que hacía mucho tiempo que no veía, algunas que las conocía de Facebook pero nunca nos habíamos visto en persona, así que me ha gustado mucho los reencuentros porque a pesar de estar sola,
no me sentía sola. La gala terminó un poquito tarde, ¿vale? Terminó sobre las 12 de la noche. Y yo dije, ay, Kaira, a ver si no vas a encontrar algún sitio para cenar. Y bueno, al final sí, al final encontré un sitio para cenar. Pedí la comida, me fui al alojamiento, me lo comí y me quedé dormida, ¿vale? Por eso no les grabé. Aparte que, evidentemente, en el alojamiento, a la hora que era, no estaba yo como para ponerme a hablar. Y bueno, ahora que estoy haciendo turisteo por Madrid, no sé por qué, me acabo de encontrar con una calle que tiene muchas cosas así como árabes. No es que haya encontrado una tienda de danza al vientre, no, no, no. Pero me metí por una calle así por... a la aventura, ¿vale? Y me he encontrado pues entre bares, restaurantes, tetería. Creo que esto de aquí que tengo enfrente es una mezquita, puede ser. No sé si lo pueden ver desde aquí. A ver. Es enorme. Bueno, esto que ven aquí detrás es una tetería. Y a ver, un poquito más para allá, había una tienda de ropa así, de trajes y todas esas cosas. Ya les digo, no es de danza al vientre, ¿vale? Y sería, ah, bueno. No, es una tienda de comida árabe, miren. No sé si lo pueden apreciar. Qué curioso que me haya encontrado una calle así, ¿no? Por Madrid. Si se lo estaban preguntando, no estoy en lo más céntrico de Madrid. Es espectacular, de verdad. No sé si se están fijando, pero esto que ven aquí son como estrellitas. Me encanta. Qué guay. Bueno, les voy a dejar con algunas imágenes, ¿vale? De esta calle tan pintoresca que acabamos de encontrar. Que no sé cómo se llama, pero en cuanto sepa el nombre se los dejaré. Pueden ver el detalle del techo. Y bueno, hay una puerta espectacular ahí. Vale. Bueno, me han dejado entrar a la mezquita. No sé por qué, pero bueno, aquí ven los carteles. Me han dicho que suba por las escaleras. No sé yo si puedo hacer eso. Me da un poquito de cosa. Kaira Aventuras, vamos a llamar este vídeo. Bueno, vieron que me metí dentro del edificio que estábamos viendo anteriormente. Y no es que me metía yo sola, ¿vale? Entré en la tiendita que les estaba comentando y es como una especie de venta, de ventita, ¿vale? Así es como lo llamaríamos nosotros en Canarias. Que es lo típico de que tiene carnicería, pero tiene también frutos secos y tiene cereales. Y tiene como plantas para hacer té y cosas así como varias, ¿no? Como un mini supermercado, pero no tanto como supermercado. Entonces, bueno, estaba ahí y estaba con el señor y entonces el señor me vio con el móvil. Yo no estaba grabando, ¿vale? Y me dijo, ¿quieres grabar, sacar fotos? Y yo, sí, sí se puede, sí. Y me dijo, entra, entra, entra por la puerta. Y yo, pero por ahí es la mezquita, ¿no? Me dijo, sí, sí, tú entra. Y yo, ¿seguro? Sí, sí. Vale, me entré con el móvil, estaba el señor, el jardinero también, y me dijo que no había problema, que podía grabar. Como vieron, grabé un poquito de la parte exterior, que es básicamente cuando a veces hacen reuniones exteriores o después de rezar se sientan fuera y se ponen a hablar o a conversar o a esperar a que sea la siguiente reunión. Como vieron, el señor jardinero luego me dijo que subiera. Claro, y ahí empecé a subir y ya fue cuando vi la parte donde ellos rezan, donde dejan los zapatos, la parte de los señores. Luego hay una planta más arriba que es como para las mujeres, porque va separado. Es espectacular la sala donde rezan. De hecho, vi como el último rezo, por así decirlo. Y nada, no quise grabar. No quise grabar por respeto a la gente que estaba rezando, aunque a mí me dieran permiso. Pero prefería que no, creo que eso es algo como más íntimo. Pero me ha gustado mucho que me dejaran grabar.
al final pudieron ver también imágenes de lo que era la tiendita que estaba ahí, que era de arreglos, de kaftán, me dijo otro nombre y no me acuerdo cuál era, pero bueno, se los voy a escribir, ¿vale? Porque era muy complicado, que lo hace la mano y que además lo trae de Dubái, de Marruecos, de los Emiratos Árabes, dependiendo, ¿no? Pues de lo que le precisan los clientes, porque muchos lo que hacen es pedirlo, él se los confecciona. De hecho, mientras estaba allí había muchas mujeres musulmanas que estaban viniendo para pedir arreglos para sus trajes, para eventos concretos o simplemente para el día a día, que son menos arreglados. Y esa calle concretamente, por si se vienen y lo quieren ver, se llama Anastasio de Herrero. Bueno, hablando con el señor de la tienda, me dijo que sí, bailaba danza del vientre, le dije que sí. Y me dijo que sí, lo hacía aquí, le dije que no, que ahora mismo estoy como de turista porque bailo esta noche, pero que bailo en Tenerife. Y me dijo, bueno, pues puedes coger esto, que es de una compañera que tiene una tienda aquí, que es Ropa de Arabia. Yo la conocía, a ver, de internet, evidentemente, ¿no? Y la verdad que bueno, me dijo que puede que esté cerrado, así que es una pena. Me acabo de encontrar otra tienda. El Zoco de Damasco. Miren qué espectacular. Madre mía, cuántas cosas. Hay mucho dulce aquí. Acaban de ver una tiendita con productos típicos y ya les digo, no había ningún cartel así como que fuera algo de aquí, pero que tuviera la traducción, sino todo lo contrario. Miren, aquí también hay otra carnicería árabe. Al igual, ustedes lo ven como muy normal que hayan tantas tiendas, tantas carnicerías, tantas cosas así como árabes aquí en Madrid, pero yo la verdad que lo desconocía por completo, no sabía que habían tantas y tan seguidas, porque ya les digo, solo he dado la vuelta a la manzana y me he encontrado muchísimas. De hecho, estaba todo prácticamente como seguido, ¿vale? Como cerca. Así que nada, vamos a seguir caminando y a ver con qué nos encontramos. Thank you.
Como han podido ver, al final en mi turisteo me he atrevido a venirme caminando al hotel donde están dando los talleres del festival. Sé que muchos se preguntarán, ¿y por qué no viniste a los talleres, Kyle? Porque de verdad este viaje es tan exprés, chicas y chicos, que no me da tiempo a ir a talleres. Me hubiera gustado, sinceramente, pero bueno, ya habrá otras oportunidades. Así que nada, eso, me he pasado por el hotel donde se estaban haciendo los talleres. Como han podido ver, un fragmentito de todos los bazares que había. La verdad que me llamó mucho la atención, porque todos los bazares que había, aunque algunos no los conocía, sinceramente, pero todos los que habían sí que los he visto siempre por Facebook y esas cosas, y nunca los había visto en vivo. Así que bueno, verlos en vivo está muy muy guay, muy muy chulo. Y nada, ahora mismo son las 3 de la tarde. Creo que ya es hora de buscar dónde almorzar, aunque creo que ya sé dónde. Voy a ir a un sitio que está cerca del alojamiento. Así puedo dejar la chaqueta, que me vieron hace nada, para ustedes segundos, para mí horas, con suéter, bufanda, la chaqueta. Al final hace un calor de loco, o sea, ni frío ni nada, hace un calor impresionante. Entonces, bueno, me estaba quitando todas las capas, en plan cebolla, entonces no pasa nada. Voy a ver si paso primero por el alojamiento a dejar todas las capas, por así decirlo. La chaqueta, suéter, la mochila, y cojo lo esencial para poder ir a almorzar, porque en unas horitas ya nos va a tocar ir al lugar de actuación, al lugar de la closing gala, que es exactamente el mismo lugar que donde vimos la gala internacional. Así que en un ratito les veo con los preparativos. Bueno, ya son las 7:30, ya estoy preparada, estamos en el lugar de actuación y nada, acabo de llegar ahora mismo. No sé si el maquillaje se ve muy bien ahora, quizás dentro sí. Y nada, al final no paré para descansar. Almorcé, me puse a caminar, quería comprar souvenirs para la familia. Y bueno, llegué al hostal a las casi 6 de la tarde. Casi 6 de la tarde llegué al hostal y dije, madre mía, no me va a dar tiempo de verdad a prepararme. Pero bueno, al final sí. Así que voy a ver si les puedo grabar en un ratito, ¿vale? Porque la gala seguro que está a punto de empezar. Soy la número 29 de 36 actuaciones, así que nos espera una gran noche de danza. Bueno, ya ha acabado la gala, ya hemos salido todos, que no he grabado nada, he estado todo el rato con las chicas, conociéndolas, hablando un poquito, he hablado en español, he hablado también en inglés, o sea que genial, muy productiva. Voy a ver si cruzo. Y me ha encantado la experiencia, me ha gustado mucho la organización, la gente muy amable, muy cariñosa, te acogen, a pesar de no ser de aquí, te acogen y te sientes una más. Así que me ha encantado muchísimo. Y conocer gente nueva, por supuesto, de cualquier país, gente de Vietnam, que vive en Finlandia, gente de Francia, de Valladolid, de Barcelona, o sea, de todos sitios, la verdad, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Ahora mismo son las 11:30. Y ustedes dirán, Kyra, ahora vas a tu alojamiento a dormir, ¿verdad? No, chicas y chicos. Ahora tengo que esperar hasta las 3 de la mañana para coger el taxi que me llevará al aeropuerto. Así que aquí queda todavía tiempito. Ahora mismo estoy buscando un lugar donde cenar, porque si ya me fue difícil anoche, hoy me va a ser más difícil todavía, porque no hay cosas abiertas cerca. Así que me voy a ir a una calle que está un poquito más abajo, acompañada de mi maleta, del traje, y a ver si pillamos algo. Son las 3:39 de la mañana. Al final encontré algo para cenar, aunque me costó un poquito. Y nada, me fui al hostal a comer allí. Me puse la tele para no dormirme,
porque no he dormido. No he dormido. En 48 horas he dormido solo 6 horas, ¿vale? Que es bastante, poco. No quería dormirme. Como pueden ver, todavía estoy maquillada. Ay, lo único que hice fue desmaquillarme los labios. Así que imagínense, voy a ir así maquillada para Tenerife. Lo mejor de todo es que, claro, aquí terminé de bailar a las 11 o así, 11 y media, 12. Y bueno, voy a ir para allá sobre las 9 de la mañana aproximadamente, 8:40, casi 9 de la mañana. Voy a aparecer así con estas pintas. Me puse la tele para no dormirme y me puse a hacer la maleta porque no la tenía hecha. La maleta la estaba utilizando para llevar el traje a la actuación. Entonces empecé a hacer la maleta, empecé a arreglar la habitación, me eché un poquito para poder descansar los pies y me puse con el móvil. Y bueno, básicamente eso es lo que he hecho en estas horas. Y nada, todavía queda para que salga el vuelo, tiene que salir a las 6:45. Supongo que un poquito antes nos harán entrar. Así que nada, ¿no? Vamos a quedarnos aquí un par de horas intentando no dormirme, aunque la verdad que por aquí, por esta zona, hay muchísima gente sentada, hablando, otros con el móvil, otros ya durmiendo. Entonces, bueno, estoy aquí, me he sentado aquí en un bar que está cerrado, porque no son horas para que estén abiertos. Y bueno, estamos todos sentados aquí en las sillas, así que no nos pueden decir nada porque si el bar está cerrado y no hay asientos suficientes para esperar, pues eso es lo que me toca.